Sesión 3. Los umbrales de la vida. Inicio de la adolescencia. Propósito. Explicar la importancia de la infancia como preámbulo de la adolescencia. Hoy les voy a contar una historia que en lo personal me gusta mucho, pues se trata de la importancia que tiene la niñez como preámbulo a la siguiente etapa de nuestra vida, la adolescencia. Cada vez que leo este cuento, me acuerdo de los miedos que tenía cuando enfrentaba algún cambio. Por ejemplo, cuando teníamos que cambiarnos de casa y por lo tanto había que buscar otra escuela, conocer a nuevos vecinos, buscar nuevos amigos. No se imaginan qué apuro. Sentí inquietud sobre lo que iba a pasar. Me afligía tener que dejar a mis amigos, ver con menos frecuencia a mis familiares. Todo un problema. Quizás alguna vez ustedes han experimentado alguna de estas sensaciones. Angustia, temor, inquietud, miedo, nerviosismo, impaciencia. ¿Sí? Sí. Pues de eso se trata este cuento. La historia de Juan y Andrea. Unos gemelos que vivían en un pueblo. Los hermanos se sentían felices en su pueblo, pues era un lugar tranquilo y seguro. Al igual que sus vecinos, vivían ahí desde que había nacido, en la misma casa y con los mismos amigos y familiares. Sin embargo, al paso del tiempo, las circunstancias cambiaron. A su papá lo trasladaron a una plataforma petrolera. Por lo tanto, tendrían que cambiar de residencia. Ahora vivirían cerca de la playa. La vida es más sabrosa. En el mar, todo es felicidad. Andrea no le desagradó tanto la idea de vivir cerca del mar. Pero a Juan le disgustaba tener que alejarse de sus amigos. Pese a todo lo que hicieron para retrasar su cambio y su mudanza, empezaron a empacar todas sus cosas. Conforme iban recogiendo sus pertenencias, cada uno encontró cosas que creyeron perdidas. Al vaciar uno de los cajones, Juan encontró un dibujo que había realizado en la primaria. Era sobre los valores. Al verlo, le trajo recuerdos de su profesor, Mauro, quien les había hablado sobre el respeto a sí mismo y hacia los demás. La mamá de los cuates, Andrea y Juan, no paraba de empacar y empacar y empacar. Quería llevarse todo. Andrea le comentó que no tenía mucho caso llevarse todas las cosas que no iban a utilizar. Y le propuso solidarizarse con los niños pobres del orfanato que estaba cerca de la casa. La mamá, muy interesada, le pidió que le explicara todo lo que supiera acerca de la solidaridad. Y Andrea le comentó que su papá siempre le hablaba de la solidaridad y que era el momento preciso para aplicarla. Ambas armaron dos maletas con chamarras, suéteres, bufandas y abrigos que donarían al internado. De regreso a casa, Andrea se dio cuenta que su vida estaba a punto de dar un giro total. Su niñez se estaba quedando atrás. Bueno, las características que se van perdiendo conforme transcurre la etapa de la niñez y alcanza la madurez hacia la adolescencia son los cambios secundarios o sexuales secundarios, que se denominan así, que serían precisamente, en el caso de las señoritas, bueno, el ensanchamiento de caderas, el crecimiento de senos, y en el caso de los varones, bueno, el crecimiento de el pene, los testículos, también el ensanchamiento de la espalda, que en este caso, bueno, todos estos son caracteres secundarios, ¿no? Principalmente a nivel físico, que se logran ver.
recordemos que los cambios emocionales van a depender mucho precisamente de esta introspección psicológica que tienen nuestros adolescentes. Generalmente los chicos van a fluctuar entre un estado de, a lo mejor, de alegría a un estado de enojo, de tristeza, de manera muy recurrente, debido a que precisamente todas las alteraciones a nivel psicológico, bueno, van a estar repercutiendo directamente en lo que es el ánimo o la emoción de los chicos. La mayoría de los jóvenes son adaptables. Afortunadamente ellos tienen una plasticidad todavía en su cerebro que hace que precisamente los cambios sean muchísimo más sencillos en cuanto a la transición de aceptar el cambio. Sin embargo, sí es importante mencionar que esta transición dependerá de cada uno del estatus familiar o emocional en que se encuentren en ese momento los adolescentes. Generalmente las chicas, gracias a su madurez neurológica, va a permitirles esta adaptación muchísimo más fácil y sencilla. Y finalmente llegó el cambio. Juan y Andrea empezaron a preguntarse cómo sería el lugar donde vivirían, su nueva casa, su escuela, sus vecinos. Muchos cuestionamientos y ninguna respuesta. Casi llegando a Poza Rica, el coche comenzó a fallar. Su mamá no sabía qué hacer y tomó la difícil decisión de caminar y buscar ayuda, dejando solos a los dos hermanos, pero con muchas recomendaciones. No salgan del carro, no hablen con extraños, no se separen. En tanto los hermanos esperaban el regreso de la mamá, pasaron por muchos estados de ánimo. Se pusieron nerviosos, pues era la primera vez que se quedaban solos. Tras sentir la curiosidad de conocer los alrededores y al sentir hambre, Juan comenzó a buscar alimento. Juan intentó pedir ayuda a un automovilista que pasó. Sin embargo, sintió miedo y lo dejó que siguiera su camino por la carretera. Quería regresarse con su hermana y recordó que su mamá le había dicho que no hablaran con extraños. Después de un rato, los hermanos se volvieron a reunir en el automóvil y comentaron lo que habían sentido y las sensaciones que habían experimentado. Se dieron cuenta que solos no podían solucionar nada. El tiempo transcurría y su mamá no llegaba. Su estómago reclamaba alimento, tenían hambre, pues llevaban muchas horas sin comer. Andrea le pidió a Juan su mochila, pues ella recordaba que ahí guardaba los alimentos. Pero Juan, ¿qué creen? La había olvidado. Andrea se enojó tanto que quería golpearlo. En eso Juan recordó que en el camino había visto un árbol de naranjas y decidió irla a buscar, mientras su hermana esperaba molesta en el coche. Después de un tiempo, Juan regresó con naranjas y plátanos, que compartió con su hermana, pues en casa les habían enseñado el valor de compartir. Empezaba a anochecer y su mamá no llegaba. Juan, con el estómago lleno, empezó a reírse de las peripecias del viaje e imaginaba el lugar al que llegarían. ¿Cómo sería la escuela y sus nuevos compañeros? Andrea estaba molesta. Creía que su mamá los había abandonado. El tiempo transcurría y transcurría. Esa noche fue la más larga de sus vidas. Y tenían pensamientos contradictorios y sensaciones extrañas. Generalmente no piensan qué es lo que van a hacer o qué decisión van a tomar, se dejan guiar por sus propios impulsos. En muchas ocasiones estos impulsos se van a estar dirigidos precisamente por las emociones que experimenten en ese momento, que puede ser desde el miedo, el enojo, la alegría, ¿no? El sentimiento a lo mejor de apego con alguna persona. Y sobre todo va a depender precisamente también del vínculo afectivo
en el que se vea involucrada esa situación difícil, ¿no? Si es una situación que va acompañada de situaciones de conflicto con los papás, pues bueno, puede experimentar en muchas situaciones el enojo a través del reclamo, de los gritos, del que por qué no me dejas, o por qué no hiciste esto, o por qué no me recomendas esta otra situación. Entonces, como que evaden su responsabilidad y se la descargan al adulto. Los hermanos veían cómo pasaba el tiempo y comenzaron a sentir miedo. La noche era oscura, pero debían de esperar por su seguridad y quedarse ahí en el carro. Desesperados, decidieron tratar de jugar. Ay, pero no se les ocurrió ningún juego. Así es que trataron de cantar. Pero no se concentraban. Y poco a poco se fueron quedando dormidos. De repente, alguien tocaba insistentemente el parabrisas del carro. Los hermanos despertaron y vieron con gusto que su madre ha regresado. Su mamá los abrazó y les dijo: "Estoy muy orgullosa de ustedes. Ahora me doy cuenta que ya no son unos niños y tuvieron el carácter suficiente para enfrentar y tomar decisiones para resolver esta situación problemática". Y en ese momento los hermanos sintieron que eran otras personas. Se dieron cuenta que algo en ellos había cambiado. Bueno, recordemos que el carácter es parte del ser humano. Desde que nacemos hasta que morimos, tenemos o contamos con él. En el periodo de la niñez, particularmente, solamente se llega a manifestar a través de conductas. Estas conductas, bueno, pueden transmitirse a través de lo que son los berrinches, ¿no? El llanto, que de manera particular lo hacen los niños. Posteriormente, ya en la adolescencia, es cuando se manifiesta ya de manera más crítica a través de la palabra hablada, que es justamente cuando los chicos emiten a partir de como sus juicios, ¿no? Sus críticas. En muchas ocasiones reflejan su carácter o su personalidad de acuerdo a su estado de ánimo, ¿no? Yo creo que soy más, mi carácter es más fuerte y cuando me preguntan algo, respondo con agresividad. Por ejemplo, en secundaria te preocupas más por lo que vas a decir o por las personas con quien te vas a juntar. Y por ejemplo, en primaria es más pequeña y pues no es lo mismo. En primer año, esos jóvenes llegan temerosos, eso les impide así como que interactuar mucho con sus compañeros, y conforme va pasando el tiempo, bueno, se dando la cohesión de grupo, las amistades, los afectos. En el caso de los chicos de segundo año, bueno, se sienten dueños de la escuela, bajan su rendimiento académico, y pues los chicos de tercero a lo mejor es más evidente la carga hacia el lado académico y su conducta generalmente es más, más tranquila, menos agresiva y menos violenta al interior de la escuela. La literatura cuenta en sus filas con un sinfín de historias que hablan sobre el paso de la niñez a la adolescencia. Y es simbolizado con la aventura de un viaje y en el valor de atreverse a hacerla. Cuando tenemos que resolver situaciones desconocidas, seguro aprendemos algo que no vamos a olvidar con facilidad. Si hacemos un poco de memoria, podremos recordar algunas situaciones que nos dejó algún aprendizaje. Piénsenlo. Con esto me despido y los espero en la próxima sesión. Que les vaya muy bien. Adiós.